Durante el año 1901, cuando nació Liang Xicheng, se produjo la rebelión Bóxer y ocho potencias extranjeras aliadas ocuparon Beijing. Aquel año, el arquitecto japonés Ito Ochuta llegó a China con el fotógrafo Kazamusa Ogawa para hacer una investigación sobre la ciudad prohibida. Al regresar a Japón, se llevaron las fotografías que habían tomado, pero estas no fueron expuestas al público hasta pasados más de 100 años. Finalmente, en abril de 2008, se celebró una exhibición sobre los trabajos de Ogawa. Ito Ochuta realizó diversos viajes a China y todos ellos tuvieron el mismo propósito: estudiar la arquitectura tradicional china. Sin embargo, su equipo fotográfico era muy pesado, voluminoso y caro. Solía dibujar en su diario lo que veía. Este diario fue uno de los pilares de un libro que escribió, Historia de la arquitectura china.中国が好きであったからではなくて、日本の建築が西洋と同じ程度に進歩しているということを証明するために中国を調査したんですね。ですから先ほどの最初の質問に戻ると、 En 1930 supe que varios equipos de arquitectos japoneses visitaron China. Sus investigaciones cubrieron no solo edificios, sino también pinturas en cuevas y reliquias budistas. Como Ito Ochuta, ellos también tenían una cuestión que confirmar. La arquitectura japonesa, europea y americana compartían el mismo origen. La Universidad de Tokio tiene un amplio archivo de documentos que detallan investigaciones conducidas por arquitectos japoneses en China. Quedé impactado por la amplitud de los daños sufridos por estas reliquias en los 12 años que pasaron desde la primera vez que las vi. Su conservación no podía esperar. Fue obligatorio para nosotros proponer a las autoridades chinas un programa para la inmediata y efectiva conservación de estas reliquias. Mientras tanto, debíamos realizar tantas investigaciones como pudiéramos, tan rápido como fuera posible, y establecer museos en Japón para albergar reliquias procedentes de China. China disponía de numerosos tesoros arquitectónicos cuya importancia y significado todavía no estaban reconocidos. Los expertos japoneses dejaron clara su misión de identificar y conservar estas valiosas reliquias. En aquellos tiempos, China fundó su primer instituto para el estudio de la arquitectura, mientras que los expertos japoneses ya habían publicado un gran número de libros sobre antiguos edificios chinos. En 1925, Ito Ochuta completó su libro Arquitectura China.
En Japón fue considerado un trabajo clave para describir el declive de la arquitectura Tang. Para Ito Chuta, la historia de la arquitectura de China fue la arquitectura de estilo Tang. Ito Chuta realizó un discurso sobre arquitectura china durante la inauguración de una escuela en nombre de la Sociedad para el Estudio de la Arquitectura China. En aquella época, a sus 60 años, una vez molestó a sus homólogos chinos cuando dijo: «Es por supuesto obligación de los chinos completar esta importante tarea. Los expertos japoneses se vieron obligados a implicarse porque la arquitectura japonesa le debe gran parte de su progreso a la arquitectura china». Mi sugerencia es que China se centre en los registros históricos mientras que Japón debe centrarse en el estudio de las reliquias chinas. El hecho era que la investigación conjunta sino-japonesa estaba a punto de empezar. El lado japonés tenía algunas ventajas, entre las que destacaba un sistemático acercamiento al estudio de la arqueología, que incluía métodos ensayados y comprobados de investigación, fotógrafos profesionales y especialistas en investigaciones. Como resultado, durante la investigación conjunta, los expertos japoneses recopilaron información de primera mano, mientras que sus homólogos chinos quedaron relegados a la revisión de antiguos libros para avanzar. Expertos modernos sacaron sus propias conclusiones. Para ellos, una teoría debe estar respaldada por hechos. ¿No dice la gente ver para creer? Esto es particularmente cierto cuando se trata de estudios de arquitectura. Hay una gran abundancia de registros históricos, pero muchos de ellos están escritos con un lenguaje lleno de florituras que incluye descripciones eminentemente literarias, que son mucho más musicales que precisas. Incluso cuando uno ha leído cientos de descripciones sobre un antiguo edificio, puede que todavía no tenga una idea clara de cómo puede ser el edificio. Para progresar, uno debe salir del estudio y realizar un trabajo de campo. Lian Shicheng tenía 30 años en aquella época, sin embargo, era ambicioso y planeaba escribir un libro sobre la historia de la arquitectura china. Esta tarea le mantuvo ocupado durante el resto de su vida. Durante 2000 años, el poder ha cambiado periódicamente de manos en China, de una dinastía a otra. Cada vez, los nuevos gobernantes hacían todo lo posible para dejar su huella en la historia. Xiang Yu, por ejemplo, tras derrocar a la dinastía Qin, dejó que el magnífico palacio Epang, en Xi'an, ardiera durante 3 meses. Por eso los eruditos chinos siempre pensaron que era milagroso que cualquier antiguo edificio de madera hubiera sobrevivido al paso del tiempo. Lo mismo era cierto en Japón. Los expertos japoneses en China tuvieron un particular respeto por aquello que consideraban la más antigua estructura de madera de China. Un salón construido en 1038 en el interior del templo Huaiyan en Datong, en la provincia de Shanxi. El salón de armadura del Sutra Rotatorio de Baoxia está localizado en el templo Huaiyan. Datada en la época de la dinastía Liao, hace casi 1000 años, alberga 31 estatuas y alienados contra los muros se combinan 38 vitrinas de madera que contienen escrituras budistas. En el centro, enfrente del muro posterior, hay una extraordinaria miniatura de un palacio suspendido.
Las vitrinas de madera conforman el más antiguo depósito de libros en China, pero estos, tal y como indican los eruditos japoneses, representan la estructura de madera más antigua de China. A principios de los años 30, un equipo de arqueólogos que trabajaba en el noroeste de China descubrió algunos pedazos de madera inscritos que datan de la dinastía Han. El descubrimiento convenció a Liang Qicheng de que en algún lugar de China debía haber estructuras de madera posteriores a la dinastía Tang, que todavía no habían sido halladas. En la primavera de 1932, un equipo de la Sociedad para el Estudio de la Arquitectura China trabajaba en el distrito de Qixian, a menos de 100 kilómetros de Beijing, descubrió una estructura de madera perteneciente a la dinastía Liao. Hoy es posible viajar desde Beijing hasta el emplazamiento en menos de 2 horas, pero en aquella época el viaje duraba un día entero. Era una experiencia inolvidable, la primera vez que abandoné la carretera principal para hacer el viaje a través de caminos secundarios. Si hubiera estado en Estados Unidos, nuestro antiguo vehículo de motor hubiera sido vendido como chatarra hace mucho tiempo. Sin embargo, aquí todavía servía para hacer regularmente el viaje entre Beijing y Qixian. La torre Bodhisattva en el templo Tulé se encuentra en el muro de la ciudad y es visible desde una distancia considerable. Desde tiempos inmemoriales, la gente local cree que su felicidad está conectada al templo, por lo que siempre ha intentado mantenerlos en buen estado. La torre ha sobrevivido 1000 años de guerras y desastres. Esto muestra un hecho importante. La duración de una estructura de madera tiene menos relación con la variedad de la madera utilizada en el edificio de lo que uno puede esperar. La investigación de Liang Qicheng mostró que el templo fue construido en el año 987 de nuestra era. Son 51 años más antiguas que las escrituras en el templo Huayan. En una entrada en su diario en 1932, Liang Qicheng escribió: «La torre y su puerta son definitivamente las estructuras más antiguas descubiertas hasta la fecha en China. Su significado en la historia arquitectónica del país va más allá de las palabras». Además de por su variedad, la estructura era significativa por otra razón. Ayudó a Liang Qicheng a entender los misteriosos textos antiguos, entre ellos el Yin Cai Fa Shi, conocido como Tratado sobre los Métodos Arquitectónicos o Estándares de los Edificios Estatales. En los años 30 del siglo pasado, el templo Tule fue requisado para ser reconvertido en un campo militar. Liang Qicheng quedó impactado por el daño causado por los soldados e instó al inmediato inicio de los trabajos de conservación. Liang Qicheng escribió: «Al ser la estructura de madera más antigua descubierta hasta el momento en China y una de las más completas, el valor de este tesoro nacional no puede ser subestimado. En otro país, tal creación humana sería tratada con el máximo respeto. La gente en Qixian, aunque había cuidado de él por amor, no tenía ni los recursos ni los conocimientos necesarios para la tarea. La estructura está dejada a merced de los elementos y los soldados».
A no ser que hagamos algo ahora, este tesoro nacional milenario se convertirá en otro Tianchang o Palacio Epang, ambos perdidos para la historia. El templo Tule recibe hoy en día los cuidados que solicitaba Liang Xicheng. Está listado como edificio clave y recibe protección estatal. Incluso está prohibido quemar incienso. Sin embargo, también tiene sus inconvenientes, ya que un templo sin incienso, en algunos aspectos, no puede ser considerado un templo. La falta de actividad es, sin embargo, algo bueno para el templo. En 1932, el diario de la Sociedad para el Estudio de la Arquitectura China publicó estudios sobre la puerta de la Torre Bodhisattva en el Templo Tule del distrito Qixian, de Liang Xicheng. El artículo causó sensación en los círculos arquitectónicos japoneses, ya que debilitó la reclamación de los eruditos de este país sobre las estructuras de madera existentes en China. El Templo Tule fue reconstruido en tiempos de la transición de la dinastía Tang a la dinastía Song, lo que explica por qué su estilo está en consonancia con ambas. La investigación mostró que el trabajo en el templo quedó finalizado en el año 987 antes de nuestra era, 77 años después de la caída de la dinastía Tang. Liang Xicheng tenía todas las razones para estar entusiasmado. Sabía que estaba a un paso de hacer un importante descubrimiento sobre los legendarios edificios de madera de la dinastía Tang. ¿Quedan estructuras de madera de la dinastía Tang en China? Si es así, ¿dónde están? En enero de 1932, un joven estadounidense llegó a la capital de China, Beijing. En 1932, acercándose por tren a Beijing, a través de la llanura de color marrón, todavía recuerda el impacto emocional que tuvo tras los 500 años transcurridos desde que se construyeran los muros de la ciudad. Pekín, hasta el año 1960, era la ciudad emmurallada del mundo con más población. John Fairbank, un estudiante de doctorado de la Universidad de Oxford, empezó a investigar algunos de los documentos recientemente publicados por una antigua oficina de la dinastía Qing. A los 25 años, enfocó su investigación académica hacia China, pero no estaba seguro de si había tomado la decisión correcta. Mucho antes, se unió a su prometida Wilma y ambos se casaron en una impresionante vivienda tradicional china. Como graduada en Bellas Artes en el Instituto Femenino de la Universidad de Harvard, Wilma desarrolló una gran pasión por la pintura china. El trabajo académico y las clases de chino consumían gran parte del tiempo de John Fairbank. Por eso, Wilma, acompañada por su hermana pequeña, Marian, quien había venido a visitarla, pasó muchas horas explorando la ciudad antigua de Beijing. I remember so well that train trip. This was Chinese New Year, so everybody was so dressed up. And all the children had on these adorable little padded coats that the boys did, and the little lion shoes. Remember the shoes that they had? And of course, all those hutongs in Peking, I don't know where any of them are left, are they? I hope they're saving them. Well, I tell you, I remember it so well that I first met Liang Xicheng and his wife. I remember it was a very cold January night. And I remember how charming, how warm and charming they were and friendly they were, and how beautiful she was, too.
Unos dos meses después de nuestra boda, nos encontramos a Liang Xichen y su esposa Lin Huijin. Ni ellos ni nosotros éramos conscientes de los años de estrecha amistad que nos quedaban por delante, pero quedamos cautivados desde el principio. El año en que ambas parejas se encontraron por primera vez fue cuando Wilma vino de Boston y John Fairbank estaba estudiando en Oxford. Estos lugares eran conocidos para Liang Xichen y Lin Huijin. Liang Xichen le dio a cada uno de sus amigos un nombre chino. Fei Chengqing para John Fairbank y Fei Weimei para Wilma. El mismo año, Liang Huijin dio a luz a su segundo hijo. En honor a Li Jie, el autor del antiguo texto In Zhao Fa Shi, el bebé fue llamado Jie. Un año antes de que la pareja se trasladara desde el noreste hasta Beijing, alquilaron una vivienda con patio en el distrito este de Beijing. La casa, aunque no era grande, tenía dos bonitos patios. Mi madre solía sostener mi mano mientras caminábamos lentamente por él. Yo estaba maravillada con los dos grandes árboles y las flores púrpuras que lo rodeaban. La ventana de la sala de estar, con la tradicional celosía, estaba orientada hacia el sur. Era lo suficientemente grande como para permitir que la luz alcanzara las profundidades de la habitación en invierno. El ciruelo junto a la ventana, pequeños juguetes, el sofá y trabajos artísticos en las paredes, los favoritos de mi madre, eran bañados por la agradable luz. El hijo mayor de la familia, Liang Xichen, junto a su mujer, cuidaba de sus hermanos y hermanas más pequeños. Además, el patio de la vivienda se convirtió en un lugar de encuentro para parientes y amigos. Mi entrada en la vida familiar fue recibida con suspicacias por parte de la madre y los sirvientes. A pesar de estos recelos, mis idas y venidas fueron posteriormente aceptadas. Solía ir a casa de los Liang al final del día en bicicleta o rickshaw y caminaba por el patio interior para encontrarme con Huijin. En una cómoda esquina de la sala de estar, con algunas tazas de té, relatábamos las historias y pensamientos que habíamos guardado para explicarnos la una a la otra. Nunca pensé que pudiera contar con la amistad de una mujer. Tengo mucha suerte por haberte conocido. De otra manera, nunca hubiera conocido y disfrutado la calidez del intercambio de sentimientos entre dos mujeres. Thank you.